Han sido 2 años, o más de 2 años, 2 años y medio muy extraños. Durante estos 2 años hemos visto cómo una gran cantidad de hipótesis, ideas y tesis que planteábamos incluso en los primeros vídeos de Mundo Desconocido allá en el año 2007 se han ido volviendo realidad una detrás de otra. Yo le invito a que vaya y vea el primer vídeo, se sorprenderá de lo que se dice en él. Año 2007. Hablábamos de los teléfonos móviles y de lo que se podía hacer con ellos, que ahora se ha votado un real decreto. ¿Pero usted por dónde? Lo peor no es de lo que hemos hablado. Lo peor es de aquello que no hemos hablado porque ni siquiera hemos podido imaginar qué es lo que hay en el telón de fondo. No lo sabemos, pero siempre hemos tenido la perspicacia y la idea de que alguna sorpresa se nos estaba preparando. Una detrás de otra, todas aquellas hipótesis se han ido convirtiendo en realidad. Hablo de hipótesis sociales, sociológicas, económicas, humanas. E incluso me atrevería a decir que de más arriba. El problema viene muy, muy, muy de arriba. Recuerdo, por poner un ejemplo, que hubo una economista que decía que las cuentas no le encajaban, no le cuadraban. Que es como si desde fuera del espacio se estuviese ejecutando alguna forma de movimientos económicos que trascienden al propio planeta. Fijaos lo que decía esta gran economista, además era bastante conocida, antiguo Ovidio. Pero es que hemos dicho tantas cosas, y tantas, se han plasmado en algo tangible y sustancial, en realidad. Porque quizás ya de fondo lo eran. Teníamos la capacidad de poder leer, de alguna manera, esos acásicos o esos registros. Lo presenciamos, lo predecíamos, y lo sentíamos, y lo contábamos. Nos esperan años por delante sorprendentes, todo un reto. No tiene por qué irnos mal, no se mire al espejo y piense, hoy estoy aquí en el punto A, y mañana cuando pase al punto B me encontraré francamente mal. No tiene por qué ser así. Es más, es puede que si usted es un tipo inteligente, ocurra todo lo contrario. Si está viendo este canal, no es que usted sea muy estúpido, al contrario. Está usted en ventaja, está usted quizás escuchando lo que sucederá dentro de un tiempo. Yo quiero contaros hoy como botón de muestra algo interesante que ocurrió en la NASA. Una interesante agencia. La NASA allá en el año 2001, 2001, sí, en el año 2001, en julio, quizás dicen algunas malas lenguas que por error colgó en sus páginas web un documento, un PowerPoint, de una presentación. Ese PowerPoint era un tipo llamado Dennis Bushnell. Os voy a poner esto. Quizás nos ayude a entenderlo. Aquí abajo lo pone, Dennis Bushnell. En él hablaba de unas futuras estrategias, y me voy a retirar, futuras estrategias que tenían previsto poner en marcha hasta el año 2025 y como tope máximo 2030, como una especie de meta final. Deciros que este señor, concretamente, este señor, este tipo, Dennis Bushnell, que parece ser que su nombre auténtico es Joe Atkinson, es del Centro de Investigación de Langley para NASA, sabéis que hay en Langley, ¿no? Está la CIA, donde se encuentra la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio. Y bueno, pues aquí habla de la presentación que efectuó el 14 de agosto del año 2001. Está concretamente en archive.org. Archive.org se dedica a recoger los antiguos, entre otras miles de cosas, a recoger antiguas webs que desaparecieron y antiguos documentos que ya no existen por el paso del tiempo y por el propio crecimiento de Internet. Uno de ellos es este. Es un documento de la NASA
en el cual se habla de cosas bastante interesantes. Os lo voy a mostrar. Os lo voy a mostrar porque he efectuado una traducción del mismo. Voy a quitar un poco de en medio. Estoy aquí presidiendo demasiado todo lo que hay. Ese documento, el del señor Bushnell, Dennis, se titula Cuestiones estratégicas para los conflictos del futuro. Capacidades del enemigo después de... el enemigo de después. O sea, es como que hicieran una mirada hacia adelante y dijeran, bueno, hoy en día tenemos estos enemigos, pero mañana tendremos otros, habrá otros distintos. ¿Cómo serán? ¿Qué tendrán? ¿Qué capacidades? ¿O a qué tendremos que estar preparados? Y es interesante que lo haya hecho la NASA. Habla de una revolución tecnológica en el mundo, hablamos del año 2001, de unas tendencias económicas, la eliminación del dinero físico y otro tipo de cuestiones. Incluso parece ser que preveían la llegada de las criptomonedas. Y hablaban unos conflictos a largo plazo de manera natural. Parece ser que los conflictos rápidos no deben ser muy interesantes para ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, obtienen grandes beneficios cuando los conflictos son largos y duraderos. Vamos a continuar. Veréis. No os vamos a poner todas estas, todas las que hay al fondo, porque hay un montón. Fijaos la cantidad de lo grande que es la presentación. Pero os vamos a poner en la página web de Mundo Desconocido, que dicho sea de paso, hemos tenido un grave problema con Mundo Desconocido. Se nos ha venido abajo y hemos perdido buena parte de la base de datos. No sé qué demonios estaba pasando. Pero bueno, este no es el tema que nos toca. Vamos a hablar de esto. Os vamos a poner algunas, no todas. Porque hay algunas que, digamos que infringirían las normas de la comunidad. Ya sabéis. La política en general de YouTube sería infringida. Pues YouTube solo quiere que se hable de ciertos temas y de otros ni siquiera se opine. Pero bueno, vamos a ir a esos PPS que podemos ver y que nos permiten entender un poco cómo hace 21 años alguien dentro de este organismo hacía presentaciones con cosas muy interesantes. Decía que el PowerPoint era la versión resumida de una presentación de 2 horas elaborada a petición de la Escuela Superior Militar, el SSI. La presentación fue redactada por Bill Stryker en su día del día, que es The Dire Futures como amenaza futura para los juegos de conflictos globales. Una especie de juegos de guerra, ¿os acordáis de esa película? Pero como creando teatros de operaciones, bueno, pues complejos dentro de los servicios de inteligencia, Intelnet. Intelnet parece ser que es como una especie de internet de esos servicios de inteligencia, que ahí se puede ver. Vamos a continuar. Pasemos a la siguiente. Dice, esta presentación está basada de un trabajo para y con de estos organismos. Fijaos que hay interesantísimos organismos ahí. La USAF, Consejo Nacional de Investigación, ASCOM, SSG, Australian DOT, DARPA, DIA, CIA, APL, ONA, FBI. Uf. Lo más granado está ahí, de los servicios de seguridad de un país. Sigamos pasando. ¿Qué es lo que decía el documento? Esto, estáis viendo, está traducido por mí. He utilizado ayuda para poderlo traducir más correctamente, pero ahí está. Dice, utilización, aplicación de las proyecciones para más allá del año 2025, 2025 más. Dice, aportación al desarrollo de los conceptos futuros conflictos. Ellos ya miran hacia adelante para los futuros conflictos. Dicen, o hablan de ese siguiente enemigo, ¿eh? El siguiente enemigo. Ya dan por hecho que van a tener un enemigo siguiente. Este documento incluye unas aportaciones sobre los procedimientos para unas decisiones que tendrán que tomar en los próximos 15 años, cuyo desarrollo puede llevar hasta 40. Y dice que hay que atender a la comunidad de inteligencia, avisándola y alertándola de todo lo que aquí ocurre.
Por supuesto, hace una referencia a que tiene que haber una importante planificación de investigación y desarrollo. Ellos hablan aquí de cosas interesantes. Ellos hablan de una especie de visión global, en el cual dicen la política puede cambiar de la noche a la mañana en países, por ejemplo, como los que ahí se indica. Bueno, pues las capacidades que tienen pueden modificarse sustancialmente y tendrían que estar preparados para ello. Y ese preparativo requiere unos 10 años, ¿eh? Lo pone aquí, 10 años, para desarrollar y poner en sistema todas esas tecnologías, digamos que precrimen, utilizando un término de Minority Report, para esos conflictos que se pueden producir en el futuro. De hecho, ellos hablan de que todo tiene que estar listo para el 2025, como podéis ver ahí. Bien. Ellos también hacen una referencia del punto actual y evidentemente nos tendremos que llevar o irnos al año 2021. En el 2021 dice que el 70% de las investigaciones mundiales se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos y que en términos generales supone un 18%, que Estados Unidos genera el 18% del PIB mundial, que el 70% de la investigación estadounidense es ahora comercial, en lugar de ser financiada por el gobierno. Digamos que la potencia máxima de investigación está en manos privadas. Ya ellos se daban cuenta. Hablaban también, pues, una especie de alegato a la historia de la humanidad, de qué es lo que ocurrió hace miles de años y cómo hemos ido prosperando tecnológicamente. Dice que hace, bueno, pues un millón de años, hasta los 10.000 años antes de Cristo, éramos cazadores y, bueno, pues sobrevivíamos con la caza. Del 10.000 al 1800 después de Cristo sobrevivíamos con la agricultura. Del 1800 a 1950 sobrevivíamos con la industria, ahí lo pone. Habla de las tecnologías de las computadoras. Pone IT. En realidad es tecnología de información. IT, Information Technology. Que hay una época entre 1950 y 2020... en el cual esa tecnología de las computadoras tiene que aflorar y crecer. Y entonces pone un punto de partida, esto es real, ¿eh? Este documento se puede comprobar que fue efectuado en el año 2001, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Dice que habrá una era bio-nano-tecnológica del año 2020 en adelante. Y en un momento indeterminado, incluso hace una clara referencia, mirad a qué, a la realidad virtual, que no especifica el punto de partida de esa tecnología. Y sabemos que se está coqueteando desde hace tiempo con esa realidad virtual que se pretende llevar a efecto a través incluso de las redes sociales, etc. Llegará. Incluso el propio YouTube tendrá su realidad virtual cuando llegue el momento. Pero de momento estamos concretamente en este punto. Bio-nano. Biología, nanotecnología. Qué curioso, como ya sabían, como sabía Dennis, sabía que, bueno, pues esto iba a ocurrir. Vamos a continuar. Haciendo un alegato a la historia de la humanidad, hablaba de que el cazador-recolector se basaba en los recursos que proporcionaba la naturaleza. La agricultura es una forma de control natural de las plantas y los animales. La industria es una forma de agricultura mecanizada que también nos permite entregar recursos. Pero la tecnología de la información, la biotecnología y la nanotecnología permitirá la automatización de la industria y de la agricultura. Efectivamente, estamos viendo así cómo la biología ha entrado de lleno dentro de la propia agricultura y, por supuesto, dentro del proceso industrial. Pero hay otra parte, esta de aquí, que dice que el entorno virtual permitirá la robotización de esa tecnología bionano, industrial y agrícola. Vamos, básicamente, y esto no es ningún tipo de chiste, es como que un agricultor se pone unos cascos de realidad virtual, se pone unos guantes y conduce su tractor, está robotizado completamente,
Lo conduce por las tierras donde está efectuando el trabajo y no necesita estar en el propio tractor. ¿Verdad? Es una idea que en ningún caso es descabellada y se puede llevar a otros términos. Por ejemplo, alguien en un taller mecánico tiene un robot, y ya sabéis que se están haciendo robots por parte de Elon Musk, bastante humanos. Un robot, te pones las gafas y el robot crea o modifica, copia tus movimientos y podrías arreglar un coche a distancia o podrías entrar en zonas donde son de mayor o menor riesgo sin tener que sufrir ningún riesgo porque estás dentro de una virtualización. Hay una máquina, un robot, que está copiando todo lo que tú haces. Bien. Prosigamos. Ellos hablan de una revolución de la tecnología de información a nivel mundial. Dicen que deberá haber una comunicación informática, sensores, electrónica, una ampliación, una revolución dentro de este campo. Deberá haber un mayor aumento dentro de lo que es el estudio y la mejora de todas las tecnologías basadas en el silicio, moleculares, cuánticas, bio y ópticas. Fijaos que ya hablaba de ordenadores cuánticos, algo sabían. E incluso aquí, en este punto, había una parte donde dicen, más allá de la inteligencia humana, la inteligencia artificial. Por supuesto, este automatismo y esta robótica lo colocan a largo plazo, tal vez una o dos generaciones. Me quedo con una. En dos generaciones estará sentado y en tres generaciones será a nivel global, muy posiblemente. De estos sensores que crearán una realidad virtual RV en la que te estarás inmerso, verás un mundo que no existe solamente dentro del sistema y que será un homólogo de tu mundo real donde tú podrás interactuar con todo ese tipo de sistemas robóticos. Habla de cosas bastante complejas, sensores multifísicos, hiperespectrales, ubicuos, que se pueden colocar en tierra, mar, aire y el espacio. Y por supuesto insiste mucho en la micro-nano, SAT, satélites, micro-nano-SAT. ¿Sabéis que en Mundo Desconocido hicimos un vídeo hablando de ese famoso transbordador que están mandando y que está un año entero o dos años en el espacio y luego aterriza? Y lo que está haciendo es soltar nano-satélites. ¿Cómo puede ser un nanosatélite? ¿Qué tamaño puede tener? Pues yo calculo que un nanosatélite debe ser más o menos de este tamaño. Vamos a quitar esto. Imagínese por un momento que usted hace un satélite de este tamaño. Fijaos, ¿eh? Estamos hablando de tal vez 4 centímetros por 4 centímetros por 3 centímetros. Más o menos. Lo manda al espacio y ahí hace sus operaciones. ¿Qué operaciones? Eso no lo sabemos. Llevan nanotecnología. Chiquitín. ¿Cuántos pueden entrar en una nave, en su bodega? ¿1.000? ¿Tal vez 10.000? ¿Para qué? No lo sabemos. Eso sí, lo financiamos todos nosotros. Eso ya se lo digo yo. Bien, ¿cuál es el impacto de esta revolución de la que ellos hablan? El impacto que tendrá en la sociedad. Y aquí es donde todo empieza ya a tomar un poco de temperatura. Digamos, ellos dicen que todo será tele. Teleconducción, teleshopping, teleentretenimiento, televiajes, teleeducación, telemedicina, telecomercio, telepolítica, telesocialización. Curioso. Quiere decir que tus amigos serán teleamigos. Pondrás las gafas, los verás, estarás con ellos tomándote algo, pero será en una realidad virtual. Todo será tele. De ahí que veáis que todas las políticas que se están ejerciendo últimamente van enfocadas a que ni usted, ni yo, ni nadie salga de su casa. De hecho, la utilización del coche tiene que desaparecer. Te están diciendo que sí, que hay que utilizar el transporte público. No haga usted caso. No quieren que salgamos de casa. Si usted quiere salir de casa, tiene que ponerse las gafas, los guantes, algo así. Todo tele. Y me parece que es en la siguiente, cuando habla de incluso la educación a distancia,
Y bueno, pues una serie de objetivos a los que hay que llegar para que todo este proyecto se lleve a cabo. Por ejemplo, la desaparición de las clases bajas, ellos las llaman así, la creación de riqueza a partir de invención habilitada, la estabilización de la población mundial, esto para ellos es un factor importantísimo, eso de que se esté creciendo constantemente no es aceptable. La difusión tecnológica, que tiene que ir aún más rápido todavía, hay que acelerarlo, ya sabéis que el crecimiento tecnológico, sobre todo en la tecnología de la información, es alucinante, pues todavía más. Y también la alteración de la perspectiva político-militar en todo el mundo, o sea, cambiarlo todo. ¿No suena esto al gran reset? ¿En serio? ¿A qué suena todo esto al gran reset? Pero visto desde otra óptica. Incluso un poco a la Agenda 2030. A mí me suena. ¿Qué sabía Denis? Vamos a continuar. El estado de la tecnología de información. Hace un recorrido histórico y, por supuesto, una capacidad que hay que tener. Primero dice que la tecnología informática desde los años 50 finales empieza a crecer y empieza a aumentar en sus capacidades en los 30 años siguientes. E incluso las capacidades son superiores a las de los propios seres humanos. Pero fijaos lo que dice. Uno de los objetivos es este. 100 millones de teletrabajadores en todo el mundo y se espera que al menos se duplique en 15 años. Yo creo que lo han conseguido. Teletrabajo. Es curioso que esta figura del teletrabajo haya aparecido. Hay datos también interesantes. Dice que la India gradúa 3 veces más a ingenieros de software que los Estados Unidos. ¿Sabéis que los mejores programadores del mundo son hindús? No norteamericanos, son hindús. Deben tener una capacidad especial ellos de entender bastante mejor la complejidad analítica de un código de software. Pues sí, los hindús son los mejores. Fijaros lo que dice, más software escrito en Bangalore que en el sur de California. La India está por encima. La tecnología de la información constituye una cuarta arma de destrucción masiva. Esto lo pone el documento. Lo vamos a dejar ahí. No vamos a entrar en detalles porque tampoco podemos. En esta economía mundial, nuestra capacidad de crear riqueza no está limitada por los límites de los recursos físicos, sino por nuestra capacidad de aportar ideas. Una frase, bueno, pues que han querido meter. Y han hablado del panorama actual, del crecimiento de los Estados Unidos, del déficit, del PIB, del número de I+D que existe, de la tasa de ahorro, en fin, de que la proliferación tiene que existir y tiene que haber una competencia importantísima dentro de este punto. Tecnología informática, biológica, nano y espacial. Esto lo dice aquí el documento. Vamos a continuar. Hablan de la biorrevolución, los pharma animals, utilizando animales como piezas de recambio. Ya sabéis que incluso los cerdos producen ciertas vísceras que son utilizables dentro del ser humano y otros animales, y eso pues lo han conseguido. Hablan de plantas de crecimiento rápido cerca de la superficie del mar, plantas regadas con agua de mar para energía de biomasa y ciclo cerrado de CO2, planta de crecimiento de polímeros, de los genes de araña, aquí pone un ejemplo, habla de sistemas de armadura de resistencia muy superiores creados por tipos de telas de araña, etcétera. Incluso habla de bioarmamento binario. Bioarmamento binario es cuando tú tienes un componente A y luego un componente B y por separado son nada, inofensivos. Y en el momento que los juntas, ahí aparece el problema. Se convierte en bioarmamento, se convierte en eso. O sea, por separado nada, junto, peligro. Vamos a continuar. Ventajas de la producción de biomasa en mares poco profundos. Hace también
un alegato sobre la utilización de la energía, la terraformación, la producción y preservación del agua dulce, los minerales, la utilización de las tierras baldías, por ejemplo el Sáhara, etc. Es una especie de que hay que cambiar toda la forma de ver. Y habla aquí, mira qué cosa más curiosa, habla de los nanotubos de carbono, están muy de moda últimamente en ciertos círculos sociales, que incluso yo sigo. Pero no es lo que usted se piensa, está hablando de lo que llama Buckminster de fulereno de carbono. El Buckminster de fulereno de carbono es una especie de estructura molecular esférica que es mucho más fuerte que el acero, 8 veces mejor que la armadura, tiene capacidad de computación. Fijaos, ya sabían, ¿eh?, que el nanotubo de carbono tiene capacidad de computación con baja necesidad energética. Y habla también de los ultracondensadores de alta temperatura, y es verdad, porque los nanotubos de carbono, fulereno, es grafeno, son o se utilizan en algunos ultracondensadores. He visto coches arrancar no con baterías convencionales, sino con condensadores, con supercap, que se llama. Funciona fantásticamente bien. De hecho, me atrevería a decir, y aquí no lo tengo, que hay muchas cosas que se cargan inalámbricamente que llevan supercam. Y hay una cosa muy importante y es lo que llaman el almacenamiento H2 sin crioterapia. Exactamente no sé a qué se refieren aquí, ¿eh? No lo sé. Esta imagen no la encontraréis porque la he insertado yo. Es para que veáis qué es concretamente el Buckminster Fuller, cómo es esa estructura molecular, que son un montón de hexágonos colocados de una manera muy concreta y que exactamente se encuentra en la llamada biosfera situada en Montreal, una cúpula geodésica, bueno, pues con un pensamiento sinérgico, bla, 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 bla. Es más o menos esa estructura es de la que ellos hablan. Ellos están muy preocupados en este documento del año 2001, estaban muy preocupados en las nuevas capacidades de los nuevos sensores. ¿Qué es un sensor? Bueno, ¿qué es un sensor? Bueno, pues un sensor es aquello que es capaz de entregar un dato relativo al estado de un acontecimiento. Es decir, si esto, aquí dentro hay unos cascos, aquí tiene delante un LED que se enciende cuando un sensor detecta que los cascos se han cargado. Es un sensor, si no lo sabes, supongo que lo sabrá. Dice que hay que mejorar mucho los sensores, amplificadores ópticos, láseres de femtosegundo, también los sensores moleculares y biológicos. Están muy interesados en sensores biológicos, en nanoetiquetas, que llaman nanotag, como que se nos pudiera nanoetiquetar, o nanoetiquetar lo que sea, animales, plantas, no lo sé. ¿Os acordáis de la escena de Blade Runner en la que se está haciendo una ampliación con un microscopio atómico a una pieza y se veía que a nivel molecular ponía una etiqueta y decía Tyrell Corporation y ponía el número de serie? Algo así. Etiquetar molecularmente. De hecho, incluso habla de nano IR, suponemos que se refiere a infrarrojo, con una altísima sensibilidad a este espectro, y sensores que serán implantados durante el servicio. Fijaos, aquí habla al final de una cosa que se llama polvo inteligente. Eso último es muy interesante. El polvo inteligente. ¿Qué es el polvo inteligente? Nanotecnología que yo respiro y ¿qué ocurre? O que está en el aire y hace ciertas cosas, las plantas, los animales, el entorno, el polvo inteligente. Claro, estamos hablando de elementos que tienen, bueno, pues, micrómetros, pequeñísimos, el tamaño de una mota de polvo. Continuemos el viaje. El polvo inteligente. Algunos enjambres de sensores. Ellos dicen que el polvo inteligente tiene que ir cargado de sensores. Sensores que entreguen información a algún lado.
Habla de incluso que tiene que tener un milímetro cúbico o menos, esos sensores muy pequeños, tienen que estar combinados con sensores de comunicaciones, de nada serviría un sensor si no se puede comunicar y entregar la información, ¿eh? Y dice que pudieran flotar en las corrientes de aire hasta 2 años, sensores operativos durante 2 años. O las nanoetiquetas, que se colocarán en todo y en todas las partes. Una especie de código que permitirá saber de quién es ese nanopolvo. Información e identificación y estado de esa tecnología. Aquí hay algo interesante. Insectos cooptados. Bueno, la traducción de cooptado no la he hecho yo bien. No es exactamente eso. Es como una especie... digamos que unos insectos que se han asimilado dentro de la propia naturaleza sin ser tales. Insectos robots. Habéis oído hablar de ellos. Que por ahí se mueven y nadie sabe que son insectos. Solamente cuando los tienes encima y prácticamente los miras con microscopio, con lupa. Utilizas una lupa, la acercas y dices, anda, esto no es un insecto, esto es un robot. Insectos cooptados. Vamos a continuar adelante. Ellos indican, fijaos, en obtenerlo ahora o pronto. Que hay unas prioridades dentro de todas estas tecnologías. Dice que las tecnologías de transferencia de datos tienen que pasar, tienen que aumentar a gigabytes en las comunicaciones ópticas. Eso ya lo han conseguido. A gigabytes. Estamos hablando de que este documento es del 2001, tiene 21 años. Por entonces las velocidades ópticas no eran ni de lejos tan cercanas, tan rápidas. Hablan de eso. Eso ya lo han conseguido. Dice que la computación pasará de teraflop a petaflop. Eso ya lo han conseguido también. Inteligencia artificial excepcional. A partir de la bioinformática y la biométrica. Tenemos francas sospechas a pensar de que eso también lo han conseguido. Enjambres de sensores multifísicos hiperespectrales. El polvo inteligente famoso. Un enjambre de polvo. A ver, yo no voy a decir que el polvo del Sahara sea esmaragda, es polvo inteligente que alguien ha soltado y camuflado y haya dicho, ah, venga, vamos a soltar todo este polvo del Sahara como camuflaje para poder meter nuestros esmaragdas, nuestro polvo inteligente, que nadie se entere. Y allí, bueno, pues los biosensores harán cosas tales como decirnos que se habla en ciertos sitios, ver lo que ven, prácticamente se vería en todo. En fin, yo no estoy diciendo eso, aunque usted lo puede pensar si quiere. Habla de la supervivencia, que es importante para que ese polvo pueda sobrevivir, que sea disperso, de tamaño reducido y que sea con capacidad de ocultación. Inteligente. Muy listos. Tecnologías robóticas de enjambre. Comerciales y perdurables en todo el mundo. Que perduren ahí, que se extiendan. Bien. Os he pasado directamente a la última de las diapositivas. Esta es la última, la número 49. 4913, el número del diablo. Ule. La número 49. Dice, lo que se necesita es una visión de entonces, hablando del año 2030 como eje final, perspectiva final u horizonte de proyecto, unos cambios en los que la revolución tecnológica en curso de la tecnología de información, la biología, nanotecnología y la virtualización tienen que estar todas en conjunto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que este hombre era un profeta o estaba bien informado? Hay cosas aquí que no entiendo porque he intentado traducirlo como he podido y dice, no existe tal cosa, coma, matrícula intentos existentes. Como que nos matricularan o nos etiquetaran o etiquetaran algo, no lo sabemos qué. Dice, todos están de acuerdo en que los conflictos serán cada vez más robóticos y probablemente más asequibles. Los enjambres de sensores lanzados son un hecho. 2001 ya existían, o por lo menos una visión del mismo. Y ellos hablan aquí, una visión a más largo plazo de estos cambios permitirá mapear desde el presente. Pero no está nada claro cómo llegar allí desde aquí, ya que no sabemos dónde está el allí. Quiero decir que ellos han presentado un plan
con una visión de nuevas tecnologías que cambiarán el mundo en todos sus aspectos, ¿eh? En todos. Un reset. Nada tiene que ver el mundo de antes con el mundo de ahora. O el mundo de esas fechas, 2025 o 2030. Pero saben que más allá de esas fechas, ni siquiera son conscientes del punto final al que se puede llegar. Y aquí lo dice. Bien, quiero dejarlo aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os pondremos en la página web de mundodesconocido.es el link. Aunque vamos a intentar. La página web nos está dando un poquito de guerra últimamente. Ay, ay, ay. Y deciros desde aquí que es un placer haber compartido este largo rato con vosotros. Y que, por favor, piense usted, pensar le pone en ventaja. Analice, observe, investigue, arremánguese a la hora de hacer algo. Yo sé que usted lo hace cuando se compra un coche. Pero cuando nos hacen cosas globales que al final nos atañen directamente, deberíamos estar mucho más atentos a cuáles son los objetivos finales que buscan. No seamos inocentes. Aquí en ningún caso hablan de que quieren ser malvados y no quieren ser malvados. No, no dicen nada de eso. Pero exponen un proyecto que parece ser que se está poniendo a efecto en estos momentos, que está funcionando en estos momentos. Observe su entorno y coja los datos aquí aportados. Lo vamos a dejar en este punto. Ha sido un placer estar con todos vosotros y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.